Hola amigo, bienvenido a un nuevo video. Quiero que me acompañen a decorar estos vasitos que ya no utilizamos, que se nos han dañado, mire. Entonces me gusta guardarlos para mis plantitas, me gusta decorarlos. Mire, también se le fue la orejita, pero me parece bonito, entonces quiero reutilizarlos. Acá tengo este otro también, mire. Corazoncito y todo, es como lo vamos a botar, si son muy lindos para nuestras plantas. Acá tengo ya en estas casitas, ya tengo plantitas. Acá tengo otra también, me parecen muy lindas, me parecen más lindas así con las plantitas que en la cocina o para el uso de la ropa. Este también, mire, es un pocito que se rompió, le hago los pollito, su drenaje bien pequeñito, a algunos, a otros no. Tengo, mire acá, la aloe vera preciosa en un vasito de mi nieto, mire cómo se ve de linda. Y acá tengo ya otro que también ya decoré, le coloqué estos adornitos donde iba la orejita para que no se note, y mire cómo quedan de lindo. Entonces qué bueno poder reutilizar las cosas. Mira, ahí le hice el agujerito, el huequito, a algunas le hago, a otros no, porque pues hay algunas plantas que no necesitan de mucha agua como esta bebecita, y entonces no le hago. Mira, ya, ahí ya no tiene el hoyito de drenaje. Entonces quiero mostrarles cómo es que yo les hago el hoyito en una vasija grande con agua. Introducimos el vaso y con una puntilla o clavo le colocamos y le vamos a dar con un martillo un poco durito para que se dañó. Vean, y casi me corto, pero con nosotros sí me ha funcionado. De pronto, porque este estaba lacradito, vamos a intentar con otro. Vamos a intentar con este. ¿Qué tal se nos daña, cierto? Porque mire, a este ya le abrí y se pudo. Vamos a ver. Porque no tengo otro actual le pueda hacer el huequito. Dios quiera y a este no, este si no se me daña. Mire, se dañó en vivo y en directo con la compañía de todos ustedes. Vamos a ver. Con este si tuve suerte, mire, se fue allá, mire, se fue allá adentro, pero tuve suerte. Me corté con el otro, sí me corté, mire, donde va a salir su agüita de drenaje. Este sí no se me dañó, gracias a Dios. Listo. Entonces ya le hicimos el huequito a ese, el otro bueno se dañó, eso no es nada. Y le voy a mostrar cómo es que yo lo decoro. Vamos a secarlo muy bien porque es un pegante, entonces para que nos pueda pegar esas servilletas que le voy a poner. Thank you.
Utilizaste pegante, es pega todo, se llama, sirve para pegar toda clase de material. Entonces es el que vamos a utilizar. En este blanco le vamos a colocar, ay, si me está saliendo sangre, si me alcancé a cortar con el pocillito, vamos a colocarle estas perlitas verdes a este blanco. Creo que le ve muy bonito y con la plantica que sea verde, entonces queda, va a quedar súper. Le echamos un poquito de pegante. Ya queda y vamos a pegarle la otra. Y se mueve, que se quede quietecito. Este es un pegante muy bueno, se los recomiendo. Pega de todo, de todo, de todo. Ya ahí quedó, ya está pegando. Lo vamos a colocar acá para que termine de pegar. Y a este, como tiene la partecita más grande, esto lo lijé con algo, le hice como con una sierra, algo así para lijarle. La verdad que eso es muy duro, no quita, entonces lo dejé así. A este también le vamos a colocar perlitas verdes. Me parece que le queda bien bonito con este color. Va con este color de que tiene moradito y tiene un poco como de verde claro. Entonces vamos a estos adornitos se consiguen en los almacenes de adornos, donde venden todas clases de adornos para ropa, para donde venden encajes. Ahí los compro. Se compran por metros. Esta sí no quiere quedar. A ver, está bien. Esto le echamos un poquito. Eso. Ahí. Y alrededor, como se queda viendo un poco lo de vasito, entonces le vamos a colocar otra perlita al ladito. Eso. Esta perlita. Ay, como que se me pegaron, fueron mis deditos. Hay que tener cuidado sí con ese pegante, porque lo que pega, pega. Y si puede ser nuestro dedito, no los pega también. Es súper fuerte ese pegante. Le vamos a colocar otra perlita de este lado. Y así quedaría. Mire cómo va quedando. Le vamos a poner acá también. Igual. Otra perlita verde. Esta es como que no quiere pegar, como que no agarró. Quedó como muy arribista, pero ya ganó. Así que ya quedó así. Un poquito de más de pegante. Y mire cómo se ve. Mire cómo cambió el vasito. Mire cómo se ve. De bonito. Este verde ya pegó también. Y mire cómo se ve. Bien bonito. Y podemos colocar nuestra plantica, cualquier plantica,
También utilizo mariposa para esos cabellos. Acá quiero colocar esta plantita que ya está muy grande y cuelga, entonces en este pocillito que es altico me quedaría bonita. Y en este quiero colocar una de estas que ya también están grandes y están ahí muy amontonaditas. Mire, ya hay varias, entonces voy a colocar esta que tiene ya hijitos, la voy a colocar en esta. Quiero que me acompañen. Mirar el sustrato para estas suculentas, como siempre cascarita de huevo con cascarilla de arroz, tiene palito, tiene tierra de capote y lo que más me encanta, la cascarita de cacao. Recuerden que la cascarita de cacao es corteza de cacao en descomposición. Es igual que usted le agregara a sus plantas cáscara de plátano y de papa o té. Igual, eso reemplaza esta corteza de cacao. Por eso me encanta mucho, mucho siempre utilizar esa. Vamos a sacar esta plantita. Mira, acá hay una reproducción chiquitica. Mire, ya tiene sus raíces, ya tiene otro trasplante más adelante. Quedar más cómoda la plantita, más bonita, mejor presentada. Mire cómo se ve. Mire cómo se ve esa planta de linda en ese vasito. Así que los invito a que reciclen, a que reutilicen los vasitos que ya no sirven para nuestra cocina, para nuestro uso diario, pero para una plantica se va a quedar muy bien. Vamos a sacar esta preciosa, esta. Está muy linda. Vamos a abrir espacio a ese cactus que está también bien hermoso. Y ya vamos a lo colocar acá. Ya quedó súper pegado. Ya es un pegante muy bueno. Y mire cómo sale la plantica. Va a quedar súper porque sale con el color del vaso. Las tonalidades que da esta suculenta las tiene la macetica, entonces combina súper bien y va a quedar súper linda. Mire cómo quedó de linda. Los tonos de las hojitas es el mismo tono que tiene el pocillo, entonces se ve muy, muy bonito. Mire la vasija, ¿cómo les pareció? Espero les haya gustado este corto video, que les haya sido de utilidad. Les doy las gracias a los que se han suscrito al canal. Gracias por apoyarme, gracias por sus lindos comentarios. E invito a los que no se han suscrito a que lo hagan. Ahí ya he terminado con estos hermosos